The title of this sermon is Mujer está libre. Y el título, el tema de esta enseñanza, ella le puso Mujer, usted es libre. There was a young lady and her name was Sula. Había una mujer joven, su nombre era Sula. And she lived in a foreign country and one day she was kidnapped. Y esta mujer, esta chica vivía en un país extranjero, pero la secuestraron. And this young lady, this is a true story, she was forced into sex slavery. Y esta chica, esta es una historia verídica, una historia real, que ella cuando la secuestraron, la involucraron a ella para que sea una esclava del sexo. And this young lady, her heart was broken. Every day she would cry out for freedom from the bondage that she was under as a sex slave. Y esta chica, ella clamaba y oraba y pedía un clamor, había un clamor en su corazón de cómo ella que deseaba ser libre. And one day she cried out to God and she said, God, if you get me out of this, if you're real, I will serve you with my whole heart. Y un día ella clamó y ella le dijo a Dios, Dios, si tú eres real, por favor, rescátame de esto y yo te voy a servir a ti. And one day, God rescued her out of this and God made a way for her. Entonces, seguramente llegó un día y Dios hizo un camino para que ella fuera rescatada de esto. And so what happened was she accepted Jesus as her Savior and she was brought out of the sex trade. Entonces lo que sucedió es que ella entonces Dios hizo el camino y Dios abrió la puerta para que ella pudiera salir de esa esclavitud de ser traficante que ella estuvieran ella traficando en lo que es el sexo en área. And she had a lot of wounds in her spirit. Her heart was breaking. Y había bastantes heridas en su alma, en su corazón. She felt like she was still in bondage, even though she was no longer in that sex train, even though she was a Christian, her heart still felt worthless. Ella aún cuando fue rescatada y aceptó a Jesucristo en su corazón, ella aún cargaba este dolor, ella cargaba estas heridas en la cual ella deseaba ser en verdad libre. And after many years of God working upon her heart, she began to be free from all of that horrible past. Y después de muchos años en la cual Dios comenzó a tratar su corazón, a sanar su corazón. And now she is married to a pastor. She is now a pastor's wife, ministering to others. En la cual ahora en día, hoy se encuentra ella siendo ahora una pastora y esposa de un pastor. She is free. Ella es libre. She is free. Ella es libre. Let's take a look at someone else in the Bible tonight who got their freedom as well. Ahora vamos a ver a alguien más ahí en su Biblia que también fue hecho libre. And that is in Juan, capítulo 4, verso 8. Está ahí en el libro de Juan, 4, versículo 8. We're not going to read the whole thing because of the time this evening, but I'll go ahead and tell you a little bit about the story of the woman at the well. We're not going to have time this evening to read the whole story, but I'll go ahead and tell you about it this evening. No vamos a tener tiempo para ver toda la historia, pero sí vamos a ver los puntos claves. Now what happened was, Jesus was thirsty, and he went to a well for a drink, and there was a Samaritan woman there. Lo que pasaba aquí en esta historia es que Jesús tenía sed. ¿Verdad? Jesús tenía sed y él se arrimó a una novia. Now the Samaritans and the Jews, they were enemies. They did not get along. Y aquí estos eran los enemigos en la cual ellos no se llevaban. But Jesus asked her, specifically asked her, the enemy, for a drink of water from the well. Y vean aquí como tanto como Jesús le pidió a un enemigo por agua. And he told her, he said, whoever drinks of this water in the well will be thirsty again,
that if you drink of me, the river of living water, you will never be thirsty again. Pero Jesús le dijo a ella allí cuando él le pidió, el que tome de esta agua, ciertamente va a tener sed de nuevo. Pero el que toma de la agua que yo les doy, jamás, jamás tendrá sed. Jesus told her a secret. He said, I happen to know that you have been with 5 different men. Luego Jesús comenzó a revelar mucho de la vida de esta mujer y decía, fíjate que yo sé que tú has estado con 5 hombres, 5 varones. And he said, the man that you're with right now is not even your husband either. Y el varón con el que estás ahorita, aún él no es tu esposo. Pretty soon, Jesus began to show that he indeed was not just a prophet, but he was actually the Son of God. Aquí comenzamos a ver cómo y revela que Jesús no era, que él también era profeta, pero aún más era el Hijo de Dios. That woman realized that day it was not a man that would give her joy or peace. It was not a position in the community, but rather it was the living water, Jesus Christ, that would fill her emptiness in her soul. Y ahí mismo es cuando se dio cuenta que esta señora se dio cuenta que no, ella no iba a encontrar esa llenura, ella no iba a ser saciada por un hombre, por cualquier cosa que se le podría ofrecer al mundo, sino que ella ahí encontró el secreto en Jesús. This woman was an outcast in her community. She was shamed, put down, laughed at. But you know what she did? After she realized Jesus was the Savior, she went all over town telling everybody about him. Aún esta señora era una persona en la cual muchos la rechazaban, muchos no la recibían y muchos se burlaban de esta señora. Muchos había mucho en contra de ella, pero aún aquí Jesús se detuvo a reconocerla a ella. And verse 39 tells us, el versículo 39 nos dice, we're going to read that together. Vamos a leerlos, por favor, todos juntos, vamos a leerlo juntos. See what this extraordinary woman did in the entire town. Para que vean ustedes qué es lo que esta mujer hizo, qué cosa tan increíble hizo ahí en la ciudad. Que todos juntos, ¿sí? Listos, estamos ahí, dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. He told her all that she ever did. Él le dijo a ella todo lo que ella había hecho. He discovered the secrets that were in her heart, but yet Jesus still loved her anyway. Jesús descubrió y sacó todo lo que había en su corazón, y aún así Jesús la amaba. She was despised, rejected, laughed at in the town. She was almost like a prostitute, but Jesus chose her out. Ella fue rechazada aún de mucha gente y fue aún, podemos decir, despreciada de tantos, pero aún Jesús aquí la reconoció y le dio a ella aliento. She was the flower, the special flower that Jesus went all the way and passed all of the religious leaders. He passed all of the important people and he went to that one woman who was an outcast and he picked her and he said, I choose you. You are a princess of God. Y ella se acercó y con la flor, una flor, una rosa tan linda, se acercó a ella y le dijo, tú eres esa princesa, tú eres. And her heart that was broken, she got it mended that day. Pero aún con su corazón ahí un quebrantado, ahí su corazón fue sanado. She became whole and complete and peaceful and loved by Jesus Christ. Ella ese día recibió una llenura completa y aún Jesús alcanzó las más profundidades de su corazón. There's another woman that I know of. Her name is Jani Erickson Tada. Y conozco otra mujer por el nombre de what's her name? Jani Erickson Tada. Jani? Yes. Una mujer que se llama Jani Erickson Tada. And this woman, she was living a good life. She had everything that you could ever want. She was also a diver. She liked to dive in the ocean.
Y ahí esta mujer, ella era una mujer que tenía todo. Ella no le hacía falta nada. Ella mujer era exitosa. También era una clavadista que se clavaba de diferentes lugares. And one day as she was diving in the ocean, her head went into the ocean and hit a rock. Y un día ella cuando se clavó al océano, ella cuando cayó adentro, se dio un golpe porque pegó en una piedra. And she became paralyzed. She was a quadriplegic. She couldn't move from here down. Y ella desde ese día se quedó paralizada, donde no se podía mover desde aquí abajo. And in the hospital for many, many months she would cry out to the Lord and she would say, Lord God, heal me, heal me. Y por mucho tiempo ella clamaba al Señor, Señor, sáname, sáname. She thought, Lord, don't you love me? Why aren't you healing me? I can't even move from here down. Y ella pensaba, Dios, ¿por qué no me sanas? No puedo yo ni sentir nada de mi cuerpo. Pretty soon, she learned how to function in her life without being able to move her hands or her feet. Y de pronto ella comenzó a poder mover las manos y algunas otras partes de su cuerpo. She even learned how to paint beautiful pictures with her mouth, with a paintbrush in her mouth. Y esta mujer hasta aún aprendió a dibujar con su boca, ahí tomando los cepillos, las brochas para pintar. In fact, her paintings were so beautiful, she became world famous for some of her beautiful paintings. Y de hecho esta mujer, ella fue reconocida por todo el mundo, por tantos estos dibujos que en la cual ella logró hacer con su boca cuando ella pintaba. Over the years, because of her sweet and beautiful spirit, she became famous on the radio, telling and giving hope to many other people who were hurting. Y por cuanto este bello espíritu que comenzaba a resplandecer, muchas personas comenzaron a ser también rescatadas y Dios comenzó a usar a esta mujer a través de su testimonio. Even to this day, she still cannot move her body, but she's one of the most famous and dearly loved ministers of the gospel all around the world today. Y aún hasta la fecha, esta mujer todavía no puede mover su cuerpo, aún hasta la fecha, pero que ella ahorita es reconocida como una de las ministras evangelistas más grandes de todo el mundo. She might be paralyzed in her body to where it doesn't look like she's free in her body. Tal vez ella quedó paralítica en su cuerpo y no puede moverse tal vez. But her spirit is free. Pero su espíritu es libre. She's healed and free. Y ella es sana y libre. Let's take a look now at Paul and Silas. Vamos a ver a Pablo. Hey ladies, should we have some men? Should we talk about some men today? Okay. Hey ladies, should we talk about some men today in our event? Mujeres, chicas, ¿deberíamos nosotros hablar de hombres? Sí. How about we talk a little bit about some wonderful, wonderful men, Paul and Silas in the Bible? Vamos a hablar sobre Pablo, Silas, ahí, por favor. ¿Sí? We can take a look at that in Acts chapter 16. Vamos a ver eso ahí en el libro de Hechos 16, por favor. Hechos 16. Now, I'm going to tell you a little bit about what happened. Paul and Silas, they were thrown in jail for preaching the gospel. Así es que pasó aquí, Pablo y Pedro fueron encerrados por causa de estar ellos llevando el evangelio. Paul and Silas were apostles, and they preached the gospel everywhere they went. Y Pablo y Pedro, ellos eran apóstoles, y donde quiera que ellos iban, ellos llevaban el evangelio. So they took off the men took off the shirts of Paul and Silas, and they beat them with terrible whips, and there were stripes upon their back. Entonces ellos fueron también golpeados aún y cargaban ellos las huellas en sus cuerpos. And verse 25 says, at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so the foundations of the prison were shaken, and immediately all of the doors opened and everyone's bands were loosed. Y allí en Hechos 16, por favor, Hechos 16, 25 a 26 dice, pero hacia la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban. 26 dice,
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. So there they were in jail. They were in prison physically, but yet they were free. Aquí estaban ellos encerrados, ciertamente estaban en la cárcel, pero ahí adentro ellos en verdad llegaron a ser libres. Their spirit was free. Su espíritu era libre. Even in the hard times of their life, they lifted up their voice and began to worship, and the Lord sent an earthquake, broke them out of the prison, and they were now physically free as well. Y ahora, aunque ellos en verdad estaban ellos dentro de la cárcel, aún ellos se estaban... Yes, porque por causa de que ahí ellos aprendieron a alabar a Dios en su noche oscura, en su dificultad, ellos comenzaron a alabar a Dios. Y allí mismo llegó un terremoto y los soltó libres. They had liberty in Christ. Tuvieron libertad en Cristo Jesús. They learned how to war through worship. Ellos aprendieron a hacer guerra a través de la alabanza y la oración. Sometimes when everything is against you, everything is coming against you, all you can do is just walk around your house, lift up your hands and begin to worship Jesus. Y aunque en sus tiempos más difíciles, a veces lo único que puede hacer usted es comenzar nomás a pasearse en su casa, en su lugar, y comenzar a adorar a Dios. Eso va a ser lo mejor que usted pueda aprender a comenzar. The Bible says that the praises of the people, that the Lord lives in the praises of His people. Dice la palabra de Dios que Él habita adentro de la alabanza y la adoración de su pueblo. Was rescuing Jews in her house during the Nazi invasion there in her home in Germany. Allí en Alemania había una mujer en la cual ella en ese tiempo de donde había existían las nazis. Allí ella comenzaba, ahí aprendió ella a depender de Dios, a adorar y alabar a Dios. And the Nazis, they found out that she was hiding the Jewish people and rescuing them, and they grabbed her and they threw her in a concentration camp. Y los nazis, ellos se dieron cuenta de lo que ella estaba haciendo, de que cómo ella encubría a ciertas personas, y que ellos comenzaron a tomaron a ella y ella la tomaron, se la llevaron a un campo. And there were fleas all over biting her, and it was cold in there, and they didn't have hardly any food. It was terrible. Y dentro de ese lugar ella estaba siendo atormentada, había insectos y la mordían, y ella estaba aún padeciendo por la causa. Pretty soon, her and her sister began to have a Bible study, and many of the ladies in the concentration camp were accepting Jesus as their Savior. Y de pronto, ahí comenzaron muchos a escuchar su testimonio y su palabra, y muchos en ese campo comenzaron a recibir al Señor. God had a purpose for her being there. Dios tenía un propósito para que ella fuera y estuviera ahí en ese campo. Even in that concentration camp, she was free. Y aún en ese campo de concentración donde estaban ellos, puedes decir, encerrando a la gente, ahí ella era una mujer libre. Her spirit was free, amen. Su espíritu era libre, amen. Lastly, I want to take a look at another awesome woman. She is my mentor. I love this woman. Y me encanta una gran señora que en verdad ella es una mujer grande de Dios y es mi mentor. She's my favorite woman in the Bible. Y ella es la mejor mujer de la Biblia. Her name is Deborah. Su nombre es Deborah. She was a prophetess and judge over all of Israel. Ella era una profetisa y también una juez. Judges. Vamos a ver ahí en Jueces, por favor, si lo podemos encontrar en el libro de Jueces. Si usted tiene su Biblia, Jueces. Capítulo 4, verso 6. The Lord had commanded all of Israel to go and conquer the land that God had given to them. Allí
ahí en Jueces, Dios les había dicho a ellos que ellos fueran a tomar una tierra y hiciera así tanto por la cual él los ha dicho. And verse 8 says, and Barak said unto her, if thou wilt go with me, then I will go, but if you will not go, then I will not go. Y miren lo que dice ahí Jueces 4:8, dice, Barak le respondió, si tú vienes conmigo, yo iré, pero si no vienes conmigo, no iré. And so Deborah answered him and she said, yes, I will go. He recognized the anointing on this woman leader. Y aquí Barak reconoció la unción que había sobre esta persona y dijo rápidamente, sí, yo voy, yo iré. So there we see a woman leading the army out to battle. What an extraordinary sight. Ahora qué grandeza, porque vemos que una mujer los estaba lidiando aquí en la guerra. Now I don't know about you ladies, but you would not find me on the battlefield. No way. Ella dice, yo no sé de ustedes, chicas, mujeres aquí, pero ustedes no me encontrarían a mí en un campo de guerra. But this woman trusted in God more than anything else. She was a woman of faith. She was a woman of victory. Pero esta mujer confió en Dios y era una mujer de victoria, una mujer de mucho valor y valentía. God had promised her country to be able to have the promised land, and nothing was going to stop her. Y ella recibía palabra y entendía de que ese Dios le quería entregar esta tierra y ella le creyó. She led her entire country to victory, and indeed they won that battle. Ella fue, guió y lidió a su país entero hacia la libertad. Deborah was used by God to lead multitudes of people to liberty. Deborah fue usada por Dios para lidiar y guiar a muchas personas hacia la libertad. She indeed was a princesa de Dios. Amen. Ella en verdad era una princesa de Dios. Amen. She was a precious treasure. Ella era un tesoro escondido. And today there is freedom in Christ for you. Y hoy hay libertad para usted. I want to tell you one last story. Can I do that? ¿Les puedo decir una historia más? Sí. Sí. Are you awake? ¿Están despiertas? Yes. I want you to go like this. A ver, por favor, todos con las manos así, háganle así para sacúdenle ese pavo. Si quieren, estírense porque les quedó muy pesado el turkey, el pavo. There was this person that I know that when she was a little child, she was abandoned as an orphan. Había una persona en la cual yo conozco que cuando era una bebé fue abandonada. Could you imagine a mother saying, I don't want you, get away? ¿Podrían ustedes imaginarse que una madre le diga a su niña, hazte para allá, no, yo no te quiero a ti? So this little girl grew up feeling unwanted and unloved and worthless like a piece of trash. Entonces esta mujer, esta chica, creció creyendo que ella era una basura. She felt she was ugly. Sentía, esta chica se sentía que era fea. She didn't feel she had any value. Ella sentía como que no tenía ningún valor. One day when she was a teenager, she heard about this extraordinary person. Pero una vez en su juventud, ella escuchó de que ella era una persona grande. She heard about this person, and this person said, I will love you and accept you just the way you are. Y luego ella escuchaba el testimonio de que decía que yo te amo así como tú estás. This extraordinary person said, you are valuable to me. You are a beautiful, priceless pearl to me. Y esta persona le decía, tú eres de gran valor, en la cual tú, yo te he comprado, y así eres, yo te estimo de gran valor a ti. And this person so impacted her life and touched her soul that she gave herself to him completely. Y esta persona extraordinaria que le hablaba estas palabras a esta mujer, ella le entregó su vida a él. This person was Jesus Christ. Y esta persona es nuestro Señor Jesucristo. The Savior of the world. El Salvador del mundo. And he reached out. He reached out and rescued her out of the difficult situation, out of the pain that she was experiencing. Y él la rescató y la sacó de donde ella estaba. Gloria a Cristo. And he reached out and rescued her out of her situation. Y
Y el Señor Jesús la rescató y la tomó y la sacó de esa situación. And he reached out his hand and saved her. Y él extendió su mano y la rescató. You see, beloved one, you and I are priceless jewels. Vean ustedes, ustedes son piedras preciosas. You are so important that nothing could, not even hell, could keep our Heavenly Father from coming down to rescue you from the clutches of the devil. Eres tan preciosa que aún nada, ni la muerte aún puede refrenar a ustedes, a mantenerlas, a alejarlas aún de Satanás. Now these are not real jewels, but you are a real jewel to our Heavenly Father. A veces estas no son joyas verdades, reales, pero usted sí es un tesoro real. Amen. And so we know today that our Lord is looking down on each and every one of you today. Sabemos que ahora el Señor ahorita ve desde allá arriba y las está viendo, observando a ustedes. Just like he did this lady. Así como lo hizo con esta mujer. Over the years, as she began to surrender her hurt and her pain from being abandoned as an orphan, she surrendered it to the Lord. Así como esta mujer que fue abandonada desde niña, que como ahora Dios la rescató y la sanó a ella. And as she began to believe that she indeed was a priceless treasure, her heart began to change. Y aún cuando el Señor y ella comenzó a creer que ella era un tesoro precioso, es cuando ella comenzó a cambiar su manera de ser. She took a chance to believe what God said about her, that she was valuable, she was worth something, she was priceless. She decided, I'm going to believe the truth of what God has spoken over my life. Y ella comenzó aún a creer y creer de todo lo que Dios le había dicho y a ella, de la cual Jesús había hablado sobre su vida. I am no longer going to believe that I'm a worthless piece of trash to be thrown in the street. Y ella comenzó a decir, jamás voy a ser o pensar que yo soy una basura. She began to believe in herself, and her shoulders went back, and her head went up, and her countenance changed, and her soul began to be filled with love and joy. Y ella comenzó a levantarse, a pararse firme, a levantar su cabeza, a ponerse bien parada y aún decir que yo sé quién yo soy, que yo sé que Dios me da la identidad que tengo en Dios y ahora ella es una mujer libre. And she chose that day to put on the ring that God offered her, the ring of value, the ring of self-worth. Y ella comenzó a ponerse, vestirse, poniéndose ese anillo en la cual era de mucho valor. And as she became older, she got married and she became a pastor's wife and a preacher. Y cuando esta mujer crecía y crecía, pasaron años, ella se casó aún con un pastor. After many years, God elevated her until she was the first lady over all of the United States, over all of the Pentecostal Church of God. Y ahora cuando ella se mientras pasaba el tiempo y ahora ella fue, le siguieron abriendo puertas y más puertas y ahora ella es la presidenta de todas las pastoras de allí de la Pentecostal Unida. Pentecostal en Estados Unidos. Las iglesias pentecostales en Estados Unidos. ¿Saben ustedes qué hizo ella con su libertad? She began to search other people that were broken. Y ella comenzó a buscar a otras mujeres y personas que estaban quebrantados. She began to look for other women whose hearts were broken with low self-esteem, with worthlessness. Y ella comenzó a buscar a personas también que tenían un bajo estima, aquellos que estaban quebrantados. And she began to search and she began to reach out and find them out of the brokenness that they were in. Y ella comenzó a levantarnos y recogerlos de esa vida quebrantada que ellos llevaban. She began to frantically rescue people. Comenzaba a recibir personas para decirles tú eres libre, tú eres fuerte. Y ella comenzó a sacar a personas para que ellas se levantaran. Diciéndoles que se pongan y se levanten y que ellas se vistan con esa esperanza. Put on self-worth. Vístanse de esa dignidad. Because you are a princess of God. Porque usted es una princesa de Dios. You are a princess of God. Usted es
princesa de Dios. And the Lord says to you today, be loose. Y ahora el Señor te dice este día, sea libre. Be free. Sea libre. He said, I've chosen you. Yo te he elegido a ti. You don't have to live as a prostitute. I have a better job for you. Tú no tienes que vivir como prostituta. Yo tengo un mejor trabajo para ti. Jesus says, hear my voice. Escucha mi voz. Hear my voice. As I call unto you at this very moment. Jesús te dice, escucha mi voz. He says, hear my voice. Nueva Laredo, ladies. Te dice ahora, Nueva Laredo, las damas de Nueva Laredo, escucha mi voz. Hear my voice. Nueva Laredo, men. Escucha mi voz, hombres de Nueva Laredo. He says, come up higher. Levántense aún más alto. I have chosen you. Yo soy los elegidos. I gave my blood to rescue you. Yo di mi sangre para rescatarlos. There isn't any other way. No hay ninguna otra manera. There isn't any other position. No hay otras posiciones. There's no man that will save you. No hay ningún hombre que te pueda salvar. There's no job that will give you the self-worth that you seek. No hay ningún trabajo que te pueda dar tu dignidad. Jesus said, I'm it. Jesús dice, yo soy. I'm your hope. Yo soy tu esperanza. I'm your future. Yo soy tu futuro. I'm your job. Yo soy tu trabajo. I'm your way out. Yo soy tu camino. I'm your money. Yo soy tu dinero. I'm your love. Yo soy tu amor. I'm your dream. Yo soy tu sueño. And he takes his own body and he brings it onto the cross and he rescues you. Y él se subió, llevó su cuerpo y él se elevó a la cruz y nos rescató. And with tears in his eyes he says, I've done all I can do. Y con lágrimas en sus ojos Jesús he dijo, says, yo he hecho todo lo que por ti. He says, hear me. Escúchame. Hear my voice. Escucha mi voz. I've been calling you. Yo te he estado llamando. Don't turn away. No te voltees. Don't turn away. No voltees. This could be your last hour. Este puede ser tu última hora. This could be your last moment on earth. Este puede ser tu último momento en la tierra. Choose Jesus. Elige a Jesús. He made a way for you over 2,000 years ago when he died on the cross. Él hizo un camino para ti y para mí hace 2,000 años ahí en la cruz. He paid the price for your sin. You don't have to pay it. Él pagó tu pecado ahí en la cruz. There isn't anything that you can do to save yourself. No hay nada en la cual tú puedes hacer para salvarte a ti mismo. You can be a good person all you want to and say 1,000 prayers and it'll never be enough. Tú puedes ser la mejor persona que tú puedas desear hacer con tu fuerza, pero nunca va a ser suficiente. Because he's already made you beautiful. Porque él ya te ha hecho a ti hermosa y libre. Hallelujah. He's already made you beautiful and free. Tú ya eres hermosa y libre. He's already made you beautiful and free. Ya eres hermosa y libre. Come up higher. Levántense. Hear his voice. Levanten y escuchen su voz. Pónganse de pie. And say, yes, Lord. Y digan sí, Señor. Yes. Digan sí, Señor. I'm going to be free. Yo voy a ser libre. I'm not going to have those bondages anymore. Yo no voy a tener esas ataduras más. I'm not going to listen to the lies of the devil that keeps me down. Yo no voy a escuchar las mentiras del diablo para que me mantengan en el piso. I'm going to take a stand and start today. Yo no voy a parar y va a ser ese día hoy. The alcohol is out. The alcohol is out. Alcohol fuera. The drugs are out. Las drogas fuera. The prostitution lifestyle is out. La vida de prostituta fuera. The lies I believe about myself are out. Todas las mentiras que yo he creído de mí mismo fuera. I choose today. Yo escojo, elijo hoy. I choose. Yo elijo hoy. I choose Jesus. Yo elijo Jesús. I choose hope. Elegimos la esperanza. I choose to be the jewel that God has made. Elegimos nosotros ser las joyas en la cual Jesús nos ha llamado a ser. Not only that, but I choose to rescue others as well. Pero no solo eso, sino Jesús ha decidido, elegido a salvar a otros. Maybe you're already here tonight and you're already free. Y tal vez estás aquí y ya eres libre. But do you care about your sister that's not free? Pero en verdad te interesa de tu persona, la persona que no está libre enseguida. Do you care about the lady that lives over there? ¿Te interesa la mujer que vive allá en otro lado, por allá? They have value. Y para Jesús, ellos tienen mucho valor también. They're worth it all. Ellos valen la pena. Last night as I was praying for this event, anoche cuando yo estaba orando por este evento, I was worried and I thought, I don't know, Lord, if anybody's going to come. Yo decía, Señor, yo no sé si nadie va a venir. We've actually spent about $700 preparing for this event altogether. De hecho, se gastó casi por lo menos unos $700 lo más para hacer este evento. And I thought, Lord, I don't know if anybody's going to show up.
ella se preguntaba, Dios, yo no sé si va a llegar gente. You know what the Lord told me? ¿Y saben lo que Dios me dijo a mí? He said, how much is a soul worth? Le decía, ¿cuánto vale una alma? He said, how much is a soul worth to you? Y le preguntaba, ¿cuánto te vale a ti una alma? And I knew exactly what he meant. Y yo sabía lo que el Señor me decía. He was saying, if you were the only one, I would have died for you. Le decía el Señor a ella, si tú hubieras sido la única, yo hubiera muerto por ti. He was saying, if you were the only person on the earth, I would have came down and gave my life to rescue you. En la cual ella decía que si tú hubieras sido la última persona en la tierra, yo hubiera venido para la tierra a rescatarte a ti. And I realized at that moment, yo me di cuenta en ese momento, if only one person comes to this event, y yo me di cuenta de que si solo venía una persona en este evento, and their life is changed, y que su vida cambiara, and their life is changed, y su vida cambiara, and their life is changed, y que su vida cambiara, and they have hope, y que tengan esperanza, and they get their sins forgiven, y que sean perdonados de sus pecados, and they come up to the place that God has for them, y ellos se eleven a ese lugar que Dios tiene para ellos, as a princess of God, como princesa de Dios, as a precious treasure, como un tesoro precioso. It's worth it. Es suficiente. It's worth just one. Vale la pena solo just una one. Alma. Vale la pena. Just one. Vale la pena una alma. Tonight you can be free. Esta noche usted puede ser libre. And tonight I want every eye closed this evening as we begin to pray. Y esta tarde queremos todos, por favor, que cierren sus ojos todos, por favor. Please todas. Don't leave yet. Don't leave. Por favor, we're no se vayan. Nadie se vaya. Por favor, no se me vayan. Por favor, nadie. Todavía faltan los llegados. But we're going to pray first. I want us to pray. Pero vamos a orar primero. I want you to close your eyes. Nobody looking around. Queremos cerrar, que cierren los ojos. Nadie, por favor, enfóquense. Por favor, todos con los ojos cerrados. And we're going to push something on the music there so we can have some automatic music. Vamos a tener alguna un poquito de música. And I want to ask you the most important question that anyone could ever ask anyone in their life. Y yo quiero hacerles una de las preguntas más importantes que se les puede hacer a una persona. Do you know Jesus as your personal Savior? ¿Conoce usted a Jesucristo como su único Salvador? Do you have the freedom that I'm talking about today? ¿Tendrán ustedes esa libertad? If you're here tonight, nobody looking around, everybody's got their eyes closed. Por favor, todos mantengan sus ojos cerrados. No estén viendo a sus lados, por favor. Nadie viendo a sus lados. I'm talking to the children, I'm talking to the men, I'm talking to the ladies. También a los varones, a todas las personas, a todos los que están aquí, por favor, quietos, por favor, todos. Es un tiempo de quietud. If you're here and you're lost, si tú estás aquí y estás perdido, if you were to die tonight, do you know for sure that you would go to heaven? Si tú te mueres esta noche, ¿estás seguro que vas al cielo? If you were to die tonight, do you know for sure that you would go to heaven? Si tú te mueres esta noche, ¿estás definido de que tú te vas al cielo? If the answer is no, then this prayer is for you tonight. Si tu respuesta es no, entonces esta oración es para ti. I want to ask you, would you like to accept Jesus as your personal Savior? Que si te gustaría aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. If the answer is yes, I want you to raise your hand. Si tu respuesta es que sí, levante su mano, por favor, levante su mano. Jesus is looking at you right now. Jesús te está viendo ahorita en este segundo. If the answer is yes, raise your hand up. Si tú dices que sí, levanta tu mano en alto, por favor. Yes, I see that hand. I see that hand. Vemos esas manos. I see that hand. I see that hand. Vemos todas esas manos. Come on, is there any more? Come on. Vamos, hay más manos. Habrá más manos. If you don't know if you were to die tonight that you would go to heaven, you should raise your hand right now. Si usted se muere esta noche y no sabe si va al cielo, debe de tener su mano en alto. Don't be ashamed or embarrassed. No tengan vergüenza, por favor, no tengan pena. Jesus was stripped down naked and hung on a cross for you tonight. Don't be embarrassed. Jesucristo fue el humillado ahí en esa cruz. Le quitaron toda la ropa de Jesús. Aún. He wasn't embarrassed of you tonight. Raise your hand if you want to accept Jesus. Y a él no le dio vergüenza de usted. No le dio pena. Por favor, levante su mano si usted no sabe si usted va al cielo esta noche. The last chance, the last chance, young person. Esta es su última oportunidad. The Lord's calling you tonight. El Señor te está levantando. Si usted quiere aceptar a Jesús, don't turn away. No se volteen, no se volteen. Come
Reverend Jaime is going to lead you in a salvation prayer. Yo los voy a guiar en una oración de salvación. I want you to repeat after him out loud in your mouth. Queremos que ustedes, por favor, repitan conmigo ahorita. As you do that, I want you to have faith, though. You've got to believe. Pero mientras ustedes repitan, por favor, ustedes tienen que deben de tener fe. What you're doing is you're committing to give your life to Jesus. Lo que ustedes están haciendo es entregando su vida a Jesús. You're committing to let him change your life. Usted está ahorita siendo responsable para dar su vida a él. Hallelujah. Let's pray. Oremos, por favor. Vamos a orar, por favor. Cristo Jesús, repite, por favor. Digan por favor con nosotros, digan, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Yo te necesito. Yo te necesito. Y reconozco que soy pecador. Soy pecador. Y yo te necesito. Yo te necesito. Por favor. Por favor. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Muéstrame. Muéstrame. Que tú eres poderoso. Que tú eres grande. Eres grande. Y hacedor. De maravillas. Aún. Para hacerme. Libre. 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 En ti. Señor Jesucristo. Ven a mi corazón. Amen. Hallelujah. The Bible says if you prayed that prayer and you meant it. La Biblia dice, si usted ora la oración, usted está una nueva criatura en Cristo Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Vamos. Una nueva criatura, una nueva criatura. It's nice.